Y bueno, estamos aquí ya en la casa. A Rocky le pusimos una etiqueta. Hicimos un yunque, averigüé cómo se hacían esos. También averigüé que poniéndole libros, a la tabla de encantamientos, va a mejorar. Obviamente me faltan más, creo que son 12, para que mejore completamente. Entonces, organicé la casa también. Y miren lo que tengo. Dice así. Fortuna 1 y eficiencia 1. Normal. Eficiencia 2 y rompibilidad 2. Bien. Y rompibilidad, eficiencia 2 y toque de seda. Eficiencia y rompibilidad. Ya estos son eficiencia y rompibilidad. Fortuna 1. Todavía no me ha subido hasta fortuna más todavía. Pero para hacer casi todos los puntos de experiencia que tenía ahí. No sabía para qué eran los puntos de experiencia. Lo he descubierto. ¿Qué pasó? Bueno, tengo mucha comida, muchas cosas. Pero ya viene la sorpresa. Esto, con toque de seda, cogí los minerales de diamante en la última mina donde estuve, que ya también les voy a mostrar porque tengo otra estación del tren. Y ya cuando tenga fortuna 3 o el fortuna 2 al menos, para que salgan más de lo normal de diamantes. Entonces eso es lo que voy a seguir haciendo. Guardar este, el de toque de seda, este de acá, para solamente coger estos. Y obviamente tener más opciones. También encontré otra cueva. Bueno, igual aparece, creo que la grabé, no sé si la grabé, pero aparecía este disco en uno de esos cosas donde nacen los zombies y donde nacen las arañas. Encontré este cofre, y dentro de ese cofre estaba este disco. Obviamente mucha basura y muchas cosas. Bueno, igual he hecho muchas cosas. También organizé un arco, tiene poder de retroceso y rompibilidad. Esta es para que te castigo uno, no sé qué es. Esa que también la hice, perdición de los artrópodos, tampoco sé qué es. Caña de pescar, y rompibilidad, reparación y rompibilidad, porque he cogido muchas cosas
del agua. Por ejemplo, esta lo cogí en Caparazón de Nautilus, lo cogí, cogí uno y otro matando a unos de esos muñecos que salen en el agua. Bueno, ¿qué más? Agrandé un poco la casa del barco, obviamente, por obvias razones. Hice eso para que crecieran más rápido las plantas y así tener la comida lista. También hice más vidrio, pero necesito más vías de tren, porque estoy haciendo una vía de tren que pasa hacia una... Bueno, ya lo van a ver. Ya van a ver dónde queda la siguiente estación del tren, que está aquí. Y sale para allá porque hay una aldea cerca. Así que nos veremos. Chao. Justo aquí me explotó un creeper y me tocó poner esta cantidad de estas, pero después la voy a organizar porque esas me sirven para más adelante. Bueno, esta es la estación del tren con cueva. Esta estación del tren, obviamente, le puse una puerta a la cueva para que no me salgan monstruos de edad. Aquí siempre guardamos esto y tenemos todos estos, mejor dicho, estamos súper, súper chetados. Tengo eso también, eso también, eso también, que es donde puedo hacer ciertas cosas diferentes. También tengo mucho material acá. Aquí donde sale esa piedra labrada musgosa fue donde encontré ese cofre y ciertas cosas para hacer. También tengo muchos libros mágicos, luego les mostraré. Voy a pegarme el sueño y luego de esto me iré a la mina a coger más materiales que van a ser muy necesarios para continuar haciendo las vías del tren, porque la idea es expandirme lo más posible y tratar de encontrar las casas anteriores. Así que nos veremos. Chao. A buscar diamantes. Nos vemos.
Bueno, un día muy productivo en la mina. Tomamos 59 minerales de hierro, mucho de esto, mineral de diamante bastante también, oro, lapislázuli, en fin, muchas cosas que vamos a necesitar. También tenemos, pues, armé con la redstone, bloques de redstone, porque eso carga lo que son los rieles amarillos para que se impulse solo. Entonces vamos a continuar haciendo, así me toca hacer, hacia el lado, ahí donde lo están viendo, hacia el lado izquierdo de ahí y más allá del lado derecho y también derecho para allá. Es tanto material que necesito, no sé dónde lo voy a encontrar, pero bueno, vamos lentamente a hacer la tierra de los ferrocarriles. Así que nos veremos pronto. Chao. Bueno, voy a llevar estos para encantamiento. A ver cuáles puedo encantar, porque nada más tengo 32 niveles. Apenas tenga más niveles, pues obviamente podré encantar más, pero por el momento lo que hay. Vamos a ver qué puedo hacer con esto. Dice así. Vamos aquí a la sala de encantamiento. Bueno, no trae la pila azul, o sea, genial. ¿Puedo desde aquí? No puedo desde aquí. Debería traerme para acá un cofre. Se me va a traer un cobrecito para acá, pero solamente con lapislázuli. Tengo un cofre acá, ¿no? No tengo ese arraco cofre. Sé que tengo un cofre en alguna parte. Vale, aquí. Ajá. Vamos a llevarnos este cofre para arriba. Y lapislázuli, que no sé dónde lo metí. Vale, aquí. Pero qué idiota. Ah, ya hay más. Hay uno que me sobró. Si no estoy mal. Vale, aquí. O sea, yo no, llevarlos estos tres lápices láseres y guardarlos aquí. En el cofrecito que va a quedar arriba con esto. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Lápiz azul, obviamente. Listo. Vamos a ver qué tal. Irrompibilidad. Si pongo otro, sale lo mismo. Irrompibilidad 2, sí. Si pongo una espada, ¿cuánto sale? Lapislázulis, empuje. Ok. Si pongo una pechera, sale. Irrompibilidad. Si pongo un casco, que sale. Afinidad acuática. Me encanta este. Me gusta, me gusta, me gusta. Protección contra proyectiles 3, afinidad acuática. O sea que aguanto debajo del agua más. Este sí me interesa mucho. Vamos a ver este.
dice. Protección contra proyectiles. No. Protección 2. No. Vamos a darle más bien al pico. Eficiencia. Eficiencia 2. Este. Eficiencia 2 también. Eficiencia, orientabilidad y eficiencia. Bien, 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 bien. Y este. Fortuna. Ah, fortuna 1. Necesito uno que diga fortuna 3, pero bueno. Fortuna. Fortuna 1. Y creo que es el último que puedo hacer. Pila azul, eficiencia. Eficiencia 2. Vamos a ver cómo va con este. El último que puedo hacer. Irrompibilidad 2. Solamente irrompibilidad. Bueno. Ya los dejamos todos listos. ¿Será que pongo aquí los que vayan cantando? No, tengo una para abajo porque de abajo es donde salgo hacia el lugar a donde toque. Vamos a ver si puedo encantar también. Creo que voy a encantar al escudo. Ah, no, el escudo creo que no se puede. Bueno. Ya tenemos suficientes para irnos a seguir excavando y buscando obviamente más diamantes y más cosas. Así que, Shaolin.